Vamos a partir de un punto claro. Yo creo que si empezamos analizando cuáles son los intereses occidentales de las expotencias coloniales o de los Estados Unidos en la zona, nos damos cuenta de que hay un interés máximo en que no haya democracia en esta zona. Y básicamente por dos motivos. Primero, porque el dominio sobre los recursos energéticos, sobre todo el petróleo de los países del Golfo, pasa por apoyar a teocracias dictatoriales, como es el caso de Arabia Saudí, y por otro lado porque, digamos que un aliado por lo demás conflictivo, pero en todo caso incontorneable de Estados Unidos y de la Unión Europea es Israel, que está clavado como un puñal en el Oriente Próximo y al que tanto la Unión Europea como Estados Unidos, al menos desde el año 67 los Estados Unidos, desde antes la Unión Europea, o los países europeos, protegen de manera incondicional. Y estos dos intereses fundamentales en la zona hacen que ni Estados Unidos ni la Unión Europea puedan permitirse que haya democracias en el mundo árabe. Dicho esto, conviene entender que ha habido toda una serie de episodios históricos que han ido construyendo, alimentando, sedimentando esta imagen que identifica el Islam como una doctrina no solo refractaria a los valores democráticos y a los derechos humanos, sino naturalmente proclive al terrorismo. Para que os hagáis una idea, recuerdo que hace unos años, entre profesores de institutos, gente, digamos, progresistas y de izquierdas, se les pidió que en solo 5 segundos identificaran ciertas palabras con la primera imagen o el primer concepto que acudiera a sus cabezas. Y entre profesores de instituto, gente formada, culta y de izquierdas, el 80% de estos profesores en 5 segundos, si hubieran esperado 10 o 15, probablemente la respuesta hubiera sido distinta, pero en 5 segundos escribían al lado de Islam terrorismo. Es toda una idea de hasta qué punto se ha sedimentado esta imagen incluso entre, digamos, gente culta y formada. Y esto tiene que ver con algunos episodios históricos que hay que recordar brevemente. El primero, sin duda, es la Revolución iraní de 1979, que produce sobre todo en Estados Unidos una reacción fanática frente a un proceso que inicialmente parecía emancipatorio, que en cualquier caso era claramente antiimperialista y que se centró además como acontecimiento, digamos, axial, recordaréis, en la toma de la embajada y el mantenimiento como rehenes durante un año de ciudadanos estadounidenses, y eso generó una enorme histeria en la prensa estadounidense que se fue contagiando, extendiendo al resto del mundo. Otro acontecimiento de la misma época tiene que ver con la lucha armada palestina, ¿no? Ahí volvemos a lo mismo, Israel como foco simbólico de defensa de los intereses de la Unión Europea, sobre el telón de fondo del Holocausto y la Segunda Guerra Mundial, y la lucha armada palestina genera también un
una histérica reacción, alimentada desde luego desde Israel, que comienza a identificar árabes y musulmanes con terroristas. Luego, obviamente, nos encontramos en el año 2001, los atentados brutales, criminales, contra las Torres Gemelas, que de alguna manera vienen a dar la razón a un discurso que se ha empezado a elaborar durante los años 90 a partir de los famosos textos de Huntington sobre la confrontación de civilizaciones. El nuevo enemigo ya no es el comunismo, son estas culturas y sobre todo el Islam refractarias a nuestros valores, a nuestros principios democráticos. Con todo esto, que de alguna manera obedece, digamos, a directrices o a tendencias teóricas asentadas desde la academia y los propios procesos históricos locales. Hay que pensar, por ejemplo, en el Estado español. Hay un largo conflicto histórico conservado en la memoria que hace que, por ejemplo, ciertas plantas todavía no se usen, hoy todavía no se usen en Andalucía, porque las utilizaban los moros, los musulmanes que vivieron durante 7 siglos en España, junto a procesos mucho más nuevos, pero que también han alimentado esta imagen, por ejemplo, la inmigración, ¿no? El hecho de que haya aumentado el número de inmigrantes en toda Europa y en los propios Estados Unidos, procedentes del mundo árabe o musulmán, pues ha contribuido a alimentar esta imagen. Es una imagen terrible porque sabemos que consiste básicamente, que es como se construye siempre al otro, ¿no? Esto lo explica Edward Said ejemplarmente en Orientalismo. Para dominar al otro hay que conocerlo, y conocer es construir un otro que sea susceptible de destrucción. ¿Cómo tengo que conocer al otro para construirlo de tal manera que me esté permitido manejarlo, domesticarlo y eventualmente eliminarlo? Y básicamente son procedimientos, seculares, atávicos, que se han utilizado innumerables veces a lo largo de la historia, contra los gitanos, contra los judíos, contra los homosexuales, contra cualquier minoría o, en este caso, incluso mayorías, que se quieren conquistar o dominar. Tiene que ver, primero, con la consideración de que, al contrario de lo que ocurre con nosotros, que somos todos distintos entre nosotros, los otros todos son iguales, y por lo tanto lo primero que haces cuando quieres dominar a un grupo es convertirlo en una unidad. Toda la multiplicidad queda reducida, absorbida en una unidad. Lo segundo que haces es, naturalmente, atribuirle los rasgos más negativos, los más contrarios a aquellos principios que tú defiendes y que, digamos, que la sociedad en la que vive acoge como justos, buenos y sanos, y por lo tanto se convierte en una unidad negativa. Y luego lo último, que es muy importante también, es una unidad negativa inasimilable. Quiere decir que no la puedes educar, que por más que intentes convencerla, hay algo esencial, ontológicamente refractario a la aceptación de nuestros principios, de nuestros valores. Bueno, con todo esto se ha construido, con estos procesos históricos y con estos clichés o estos mecanismos gnoseológicos, se ha construido un otro así, una unidad negativa inasimilable, que sería el Islam, desde donde, a su vez, como ocurre en todos estos procesos, ¿no?, que son de retroalimentación, la respuesta, de alguna manera, desde ciertos sectores de ese mundo islámico maltratado y mal conocido, ha sido la de confirmar todos los clichés, porque es verdad que Al-Qaeda existe, es verdad que ha habido una respuesta frente a la ofensiva de Occidente que de alguna manera convenía a ese esquema, a ese cliché gnoseológico. ¿Qué ha pasado con las revoluciones árabes? Pues algo interesante. Lo he contado a menudo.
porque cuando inesperadamente surgen estas revoluciones árabes, que surgen en Túnez, que quizás el eslabón débil invisible de la cadena, pues un poco como pasa, nadie esperaba que ocurriera nada en Venezuela cuando Chávez llega al poder, pues quizá de todos los países árabes, del que menos se esperaba que ocurriera algo era, era Túnez. Y cuando surgen las revueltas en Túnez, que acaban en una revolución que derroca al dictador Ben Ali y se contagian al conjunto del mundo árabe, porque hay que recordar que al mismo tiempo en Argelia, en enero del 2011, hay manifestaciones con muertos, en Marruecos, se extiende hasta Bahrein, hasta Yemen, es decir, que hay un incendio que se extiende por todo el mundo árabe. Pues cuando esto ocurre, de pronto se ve una reacción, una casi una subversión o una inversión de todos los clichés tan artificial y tan infundamentada como los clichés mismos, que consiste, yo no sé si lo recordaréis, de pronto se descubre que el mundo árabe es democrático, que hay un montón de jóvenes que piden dignidad, libertad, justicia y democracia, que la influencia de los islamistas era mucho menor, que los jóvenes en Túnez y en Egipto y en Bahrein y en Libia y en Marruecos no seguían a los islamistas y mucho menos a los islamistas radicales de Al-Qaeda, y hay ahí como una fugacísima normalización, una normalización también exagerada, lo que de alguna manera anunciaba ya lo que ha ocurrido, lo que ha ocurrido después. Pero hay como un descubrimiento de un mundo árabe enteramente, enteramente distinto, un poco ese mundo árabe que otros desde allí habíamos insistido en que existía. ¿Y qué ha ocurrido? Que después de 2 años y medio, con contrarrevoluciones, procesos, algunos de ellos brutalmente abortados, otros cooptados, confiscados, otros todavía abiertos, pero que tratan de llevar a término sus procesos en medio de enormes dificultades y de enormes violencias, sobre todo con el caso de Túnez y Egipto. Dejamos a Libia a un lado, porque lo más sorprendente es que Libia, incluso si vive en medio del caos, no son los islamistas los que gobiernan, pero en Túnez y en Egipto ocurre lo normal, lo que cualquiera que conociera bien esa zona sabía que iba a ocurrir. Es decir, los islamistas, como las izquierdas, no pusieron en marcha esas revoluciones y tampoco las dirigieron. De alguna manera se aprovecharon de ellas. También los izquierdistas, que no estaban preparados y cuyos aparatos de partido, que se habían conservado malamente en la clandestinidad, no tenían recursos para gestionar esos movimientos populares. Bueno, pues cuando ocurre lo que inevitablemente tenía que ocurrir, es decir, que en unas elecciones transparentes y democráticas se deja votar al pueblo y ganan por una abundante mayoría las opciones islamistas que se han pasado a llamar moderadas, es decir, los hermanos musulmanes. Los hermanos musulmanes que sabéis nacen en los años 20 en Egipto y que luego se difunden por todo el mundo árabe. Nahda, el partido que gobierna en Túnez, es una rama, digamos, local de los hermanos musulmanes, ganan los hermanos musulmanes, que, digamos, tiene una larga historia. Los hermanos musulmanes tienen una larga historia y tanto, en fin, han practicado la lucha armada y los atentados terroristas como han apostado por las vías más pacíficas y democráticas, y en cualquier caso, en estos momentos parecía evidente que la posibilidad de asentar democracias en el mundo árabe, que es a lo que más se puede aspirar en estos momentos en el mundo árabe, pasaba por integrar institucionalmente a los hermanos musulmanes, a los islamismos moderados, conciliables con las democracias, y dejar que de alguna manera ellos mismos se desgastasen. ¿Qué ocurre? Que cuando de pronto estos partidos llegan al poder, hermanos musulmanes en Egipto, en Túnez nada, se pudre la situación en Siria, de pronto allí donde se genera realmente una ventana de oportunidad para que recuperen el terreno perdido los islamismos más fanáticos, es decir, los grupos vinculados a Al-Qaeda, también como consecuencia de la guerra de Libia, que pone en circulación miles de armas que van a parar a manos de estos yihadistas, de esta extrema derecha islámica,
en Mali, por ejemplo, pero también en Argelia, en la frontera de Túnez con Argelia, pues de pronto, también bajo la presión, digamos, de los sectores laicos locales, los medios de comunicación hegemónicos, yo lo sigo frecuentemente, desde Le Monde, The New York Times y, por supuesto, los periódicos del Estado español, de pronto vuelven, restablecen un poco la situación anterior. De nuevo, es el peligro islamista, los islamistas que amenazan las conquistas de la mujer en Túnez, de pronto hay incluso una rehabilitación de las dictaduras, que al menos eran laicas, una prensa que ya solo vuelve a estar atenta a los asaltos de salafistas a bares en Túnez o en Egipto, el aumento del velo, en definitiva, una vez más, los viejos clichés de la amenaza islamista. Y, obviamente, con el golpe de Estado en Egipto, pues se ha recuperado ese discurso con arreglo al cual los árabes, los musulmanes, no estarían, esa es la versión más moderada, no estarían aún maduros para la democracia, y la versión más extrema es la de que el Islam o la arabidad y la democracia serían incompatibles. Es una idea absolutamente insensata y que, en términos históricos, pues nos llevaría a recordar, por ejemplo, que el laicismo que hemos conquistado en Europa, que todavía es relativo, pues es el resultado de años, de a veces de guerras de religión, como las que hubo en los siglos XVI y XVII en Europa, muy sangrientas, que fueron conquistas muy lentas, conquistas en las que siempre estamos a punto de perder terreno, y que, en todo caso, y yo creo que esto es fundamental recordárselo a la izquierda también, sin integración de los islamismos en las instituciones y en la vida política regional, jamás va a haber ni democracia ni transformaciones mayores. Hay que entender que, igual que en Venezuela, Chávez citaba más a Cristo que a Marx, y que entendió perfectamente que de lo que se trataba era de desplazar la cultura popular hacia la izquierda, en el mundo árabe hay que hacer lo mismo, y de hecho ya hay algunas tentativas de, siguiendo el modelo de la teología de la liberación, desplazar la identidad religiosa islámica que comparten de muy diversas maneras millones y millones de personas en esa zona del mundo. O sea, hay que izquierdizar el Islam y no desislamizar las sociedades como condición para que se desplacen hacia la izquierda. Y termino en esta larga respuesta recordando algo, en todo caso, muy triste para mí, y es que las mismas izquierdas, o ciertos sectores de la izquierda, que incluso, digamos, que se alegraron íntimamente viendo caer las Torres Gemelas, esa monstruosidad ejecutada por Al-Qaeda en Estados Unidos, los mismos que denunciaban los clichés islamofóbicos que se proyectaban sobre las luchas populares en el mundo árabe, hoy reproducen los discursos que llevaron a Bush a invadir Irak, pero lo hacen en Siria, en Túnez, en Egipto, etc. Y eso es muy preocupante. Hay toda una izquierda, incluso dentro del mundo árabe, una izquierda elitista, en el caso de Túnez afrancesada, cuyos patrones de medida son muy europeos, que anteponen el islamismo, eran el anti-islamismo a cualquier otro criterio, y que acaban proyectando los mismos clichés que durante tantos años hemos denunciado. Hay que partir de la base de que, si identificamos
con un objeto universal, si ponemos una etiqueta universal a este conjunto de clichés y de mecanismos de construcción-destrucción del otro, vamos a ver que los claros, más claros referentes son el judío y el moro, y que cualquiera puede convertirse en judío o en moro. Es decir, de hecho, los clichés o los mecanismos que se proyectan sobre, que proyecta la homofobia sobre los homosexuales son exactamente los mismos. Y creo que en estos momentos en que hay una clara fractura intraeuropea como consecuencia de la crisis, se están restableciendo viejas divisiones simbólicas que convierten crecientemente a los europeos del sur, a la Europa mediterránea, en los nuevos potenciales judíos o moros frente a la Europa activa, trabajadora, diligente, que el capitalismo trata de configurar con este referente siempre al Robinson, ¿no? que en su isla es capaz de producir riqueza él solo, pues que parece cada vez más claramente se está alemanizando, ¿no? el capitalismo, mientras que la crisis está convirtiendo en moros a los europeos del sur. Y esto es muy importante, porque yo lo he escrito incluso recientemente. Creo que este es el momento, un momento en el que hay una clara crisis en Europa que está provocando también esta división simbólica, y hay fuertes movimientos populares en el norte de África para tratar de mediterranizar las luchas. Es decir, yo creo que el sur de Europa debería deseuropeizarse y acercarse al norte de África, y el norte de África, en estos momentos en el que hay luchas populares importantes, debería acercarse al sur de Europa y tratar de convertir la cuenca mediterránea en un foco de particular, específico, de lucha contra el capitalismo y contra el neoliberalismo. Creo que lo hemos visto, además, ahora estamos viviendo un momento de retroceso, pero durante 2 años y medio hemos visto cómo las revoluciones árabes coincidían con movimientos populares fuertes también en el sur de Europa, hasta pensar en Grecia, en el 15M en el Estado español, y es una buena oportunidad que todavía podemos aprovechar para quebrar también esta geografía simbólica que durante algunos años ha llevado, por ejemplo, a los ciudadanos del Estado español a identificarse mucho más con un noruego o un alemán o un austriaco que no con un tunecino, un marroquí o un argelino. Y sería una gran victoria si realmente los movimientos sociales de uno y otro lado del Mediterráneo consiguieran convertir la cuenca mediterránea, por ejemplo, en torno al problema de la deuda, que es un problema común, convertir el problema de la deuda en el motor de movilizaciones compartidas, comunes, en un nuevo foco, un nuevo marco de protestas mediterráneas. Puedo hacer apenas algunas conjeturas. Creo, no sé, si volvemos a recordar cómo ocurrieron las cosas. La revolución en Túnez pues despertó un tibio apoyo de la izquierda, pero en cualquier caso no rechazo. En Egipto pasó un poco igual. El problema es cuando llegan las cosas a Libia, y de pronto lo que ocurre es que yo creo que una izquierda, estoy hablando de un sector de la izquierda naturalmente, porque si no yo me excluiría, y hay mucha gente que piensa como yo, un sector de la izquierda de pronto, por una especie de instinto puramente anti-estadounidense, sin ningún conocimiento de lo que ocurre en la zona, con un subconsciente islamofóbico fuerte, aplica categorías de guerra fría a un mundo en el que cada vez es más difícil entender lo que ocurre. Entonces, estas categorías binarias lo que permiten es simplificar la complejidad. Y simplificar la complejidad es un recurso de pereza, pero es un recurso de pereza que se puede entender cuando no tienes conocimiento y cuando no sabes qué respuesta dar. Entonces, finalmente dices,
Si interviene Francia, si intervienen los Estados Unidos, es que Gaddafi era bueno, olvidando que desde el año 2003 Gaddafi era un aliado fiel de los intereses estadounidenses y europeos, y olvidando sobre todo que hay una serie de pueblos que han alzado la voz, que hasta entonces habían estado petrificados bajo una costra de represión y de humillación brutal, que reclaman que ser oídos. Y a esto hay que añadir, yo creo que algo es muy importante, y parto de que todos esos procesos merecen nuestro apoyo, yo siempre los he apoyado, los procesos emancipatorios en América Latina, pero ocurre de pronto que el socialismo del siglo XXI, es decir, un socialismo que quería romper con las categorías del socialismo realmente existente del siglo XX, se convierte un poco en la Unión Soviética de la Primavera de Praga y determina las posiciones de la izquierda europea, tomando apoyo sucesivamente tomando partido sucesivamente por dos dictadores sangrientos, primero Gaddafi y después Bashar el-Assad, lo que además genera un efecto terrible, porque para una gran parte de la población mundial, incluida la árabe, que potencialmente era muy favorable a Venezuela, a Cuba y a todos los procesos emancipatorios en América Latina, se les proporcionan desde allí justificaciones para identificar a Fidel Castro, a Chávez, a Correa, que están defendiendo proyectos realmente emancipatorios y democráticos para identificarlos con dictadores sangrientos. Y yo creo que eso es un elemento que no podemos olvidar. Yo creo que es un error gravísimo. No solamente creo que es una violación de los principios que se han defendido siempre desde allí y por los que nosotros desde aquí los hemos apoyado, sino que creo que es un grave error geoestratégico, porque al final se ha impuesto este criterio geoestratégico con inercias de campismo, de guerra fría absurdos y les ha llevado a abandonar a pueblos que si hubieran contado con el apoyo de la izquierda europea y con el apoyo de la izquierda latinoamericana, hoy no se volverían de nuevo hacia el islamismo radical yihadista. En el caso de Siria eso es patente. En el caso de Siria quiero decir que hay estudios sobre el terreno que demuestran claramente que el creciente protagonismo de los yihadistas tiene que ver sencillamente con el hecho de que son los únicos que tienen financiación y armas y que pueden, por lo tanto, proporcionar victorias sobre el terreno. Y yo lo digo de un modo un poco provocativo, pero creo que es muy justo. En la Guerra Civil Española, en el año 35, el Partido Comunista era un partido minúsculo. En el año 37, era el partido en el que convergían todos los nuevos militantes, se producían desplazamientos desde la CNT y desde el PSOE al PC. ¿Por qué? Porque era el único que podía proporcionar la victoria por los lazos que mantenía con la Unión Soviética. En Siria pasa lo mismo, con una diferencia, que no es el Partido Comunista, desgraciadamente, sino los yihadistas, el Frente Nusra, y no es la Unión Soviética, con todos los defectos que pudiera tener, sino Arabia Saudí, la que está proporcionando esas armas. Y entonces, de alguna manera, es el éxito del yihadismo y del islamismo radical en Siria es proporcional al abandono en que hemos dejado a estos pueblos. Y como decía antes, también de un modo un poco provocativo, pero lo creo sinceramente, por desgracia, en estos momentos los únicos leninistas que quedan en el mundo son los islamistas radicales, que no solamente son internacionalistas, sino que además aprovechan, como hizo Lenin en el año 17, una situación de guerra, una situación de caos para aumentar su prestigio, su influencia y, por lo tanto, decidir de alguna manera la suerte del conflicto. Creo que la democracia es universalizable, pues
podemos quizá pensar que por razones históricas ahora podría empezar un foco de irradiación democrática en el Mediterráneo, ¿no? Yo sí lo pensaba. Ahora con la situación en Siria y en Egipto soy un poco menos optimista. Durante los dos últimos años sí que he pensado realmente que el Mediterráneo podía ser el nuevo foco de una irradiación democrática universal. En todo caso, lo que yo creo es que nos encontramos en un momento de dificultades que son de dos tipos. Una, digamos, de orden, si queremos, geoestratégico, que es importante. Estamos viendo la descomposición rapidísima del orden geoestratégico que había gobernado el mundo desde después de la Segunda Guerra Mundial. Ya no hay dos bloques ideológicos, lo que ya parece patente. Lo que vuelve a haber son luchas, unas sordas y otras gritonas, interimperialistas. De alguna manera estamos volviendo al periodo anterior a la Segunda Guerra Mundial, a algo así como la Primera Guerra Mundial, que no fue un conflicto ideológico, que fue un conflicto claramente interimperialista. Estamos volviendo, por tanto, a un marco geoestratégico de claros conflictos interimperialistas, donde no hay claramente ningún país o ningún referente emancipatorio, lo que es trágico. Y por otro lado, como respuesta a una crisis que es no solamente económica, sino que es civilizatoria, hay una serie de respuestas espontáneas que surgen aquí y allá, en todas partes, desde Brasil a Túnez, Wall Street, España, Grecia, por todas partes, que el efecto inmediato que tienen es el de deslegitimar todo el modelo, pero de deslegitimar dentro de ese modelo también, digamos, los referentes políticos, organizativos, que hasta entonces habían permitido a la izquierda, de alguna manera, gestionar los proyectos de cambio. O sea, si algo ha envejecido muy rápidamente con la descomposición del viejo orden global y la crisis económica, es también, como parte del mismo modelo, los referentes organizativos de la izquierda. Y eso hace que finalmente todos estos potentísimos movimientos populares que han salido a la calle hasta la extenuación no hayan obtenido ninguna victoria. Y sin victorias es muy difícil organizarse. Quiero decir, como necesitamos marcos organizativos, porque sin marcos organizativos que planteen alternativas programáticas nunca se va a alcanzar el poder, y sin alcanzar el poder nunca vamos a poder realmente cambiar el mundo, hay que entender que lo que permite construir, cristalizar nuevos marcos organizativos tiene que ver con las movilizaciones, sin duda, pero con las victorias. Y sin pequeñas victorias en torno a las cuales cristalice como la seda del gusano la organización es muy complicado. Y entonces nos encontramos en una situación, yo creo, ahora mismo de impasse, en la que desde luego no debemos desanimarnos, porque si algo demostraron tanto el 15M como las revoluciones árabes es que allí donde parece que hay un desierto, de pronto se pone a llover intensamente. Pero lo que no podemos tampoco en estos momentos es pensar que dos años y medio después no estamos en un momento claro de retroceso, y un retroceso que tiene que ver precisamente con el hecho de que no hemos sido capaces en ese corto espacio, porque la agresión era muy fuerte y porque era muy poco tiempo, de construir nuevos marcos organizativos que nos permitan plantear alternativas programáticas y de poder. Yo, por mi formación ilustrada y marxista, soy un poco multiculturalista, y ahora enseguida trataré de explicar por qué eso es perfectamente compatible, o más bien, eso garantizaría de alguna manera el derecho a la diferencia. En principio, si hay una fuerza multiculturalista en el mundo es el capitalismo, el mercado capitalista. O sea, el mercado, como bien explica Gunther Anders, es aquel que no solamente permite, sino que de alguna manera exige y multiplica las diferencias a condición de que sean vendibles en el mercado. Y por lo tanto, lo que provoca precisamente el multiculturalismo mercantil es la indiferencia. Me es indiferente
qué producto entra en el mercado. Y cuando hablamos de productos, hablamos también, por ejemplo, de costumbres, de religiones, de antropología, etcétera, con tal de que tengan salida en el mercado. El mercado que volatiliza ciertas diferencias, por ejemplo, la diversidad biológica, sin embargo, contribuye a mantener o incluso estimular ciertas diferencias que resultan mercantilmente muy beneficiosas. El multiculturalismo es una característica clara del mercado. Le da igual si tu Dios es o no verdadero, si tu ideología está o no fundada en alguna verdad objetiva. Lo que le importa es reivindicar el derecho a que tú vendas tu Dios si alguien te lo quiere comprar y a que tú puedas comprar ese Dios si alguien te lo quiere vender. Por lo tanto, digamos que si multiculturalismo lo identificamos con esa indiferencia frente a la verdad, el compromiso con la objetividad, pues yo soy claramente anticulturalista. ¿Qué tenemos frente al multiculturalismo del mercado? Pues tenemos, yo creo, que dos formas distintas de antirrelativismo, digamos, ¿no? Uno es el antirrelativismo de lo que llamamos tradición, que sabemos que permite márgenes de atrocidad muy grandes, ¿no? Porque la ablación del clítoris es una tradición. Y pretender que es una verdad absoluta porque me la han transmitido mis antepasados generación tras generación, pues es tan peligroso como a aceptar la ablación del clítoris porque hay una gran multinacional que practica las ablaciones, que hace muy buena publicidad, y entonces resulta que hay incluso, pues no sé, gente de VIP que decide practicarse la ablación del clítoris. Bueno, pues la tradición es muy antirrelativista también. Nadie sigue, decía Pascal, sus costumbres porque son costumbres, sino porque las cree verdaderas. Y por lo tanto hay un antirrelativismo que tiene que ver con la costumbre. Bueno, ¿cuál es la solución? Yo creo que la solución frente al relativismo del mercado y el antirrelativismo de la tradición, pues es defender el derecho. El derecho, que es un campo de batalla complicado, no es que sea fácil determinar qué es el derecho. Lo que sí sabemos, por ejemplo, es que para mí es imposible hacer compatible el derecho con la esclavitud o con la violación o con la tortura. Entonces, todas aquellas costumbres o tradiciones que entren en el campo de la violación, la tortura o la esclavitud deben ser claramente combatidas. Y por eso yo creo que hay que defender el derecho frente al relativismo del mercado, que al final produce exactamente los mismos efectos, y frente al antirrelativismo de la tradición, al mismo tiempo que hay que decir que es más de izquierdas defender la tradición que defender el mercado. Porque puedes ser de izquierdas y defender todas aquellas tradiciones que son compatibles con el derecho, y lo que no puedes es ser de izquierdas y defender un mercado que acaba al mismo tiempo con las tradiciones y con el derecho. Es verdad que este es un problema que tenemos grave y es una aporía muy, muy seria, pero yo apostaría siempre por definir la ciudadanía en términos políticos, porque lo que impide que esa ciudadanía política tenga un carácter universal y permita al mismo tiempo, digamos, conservar los aspectos comunitarios e identitarios e impedir que sean opresivos, eso sí que tiene que ver con cortes y divisiones que son geográfico-económicas, ¿no? Es verdad que es un problema, hablando de inmigración, el enfrentarse a comunidades
que se están protegiendo, por ejemplo, de un mercado capitalista al mismo tiempo que de un Estado-nación que no le reconoce derechos, y lo está haciendo a través de una integración que va también acompañada de opresión individual. Es un conflicto que no podemos ignorar, que tiene que ver en cualquier caso con el fracaso de la ciudadanía en términos políticos, y yo lo que sí creo, en lo que confío, es en la medida en que podamos establecer realmente, o sea, encarnar, enraizar el concepto de ciudadanía política, los aspectos más opresivos de las identidades comunitarias irán desapareciendo. Y al mismo tiempo añadiría que algo que debemos expulsar de nuestra cabeza todas las corrientes de izquierdas es la idea de que vamos a vivir algún día en un mundo sin alienación y represión. Podemos y debemos tratar de reducir al máximo las fuentes de opresión y de alienación. Desde luego hay dos que nos parecen clarísimas, ¿no? Digamos, la relación salarial de clases capitalista y otra la relación patriarcal. Pero somos cuerpos finitos que no podemos sobrevivir sino improvisando chapuzas, y por lo tanto las fuentes de opresión van a continuar. Ahora podemos pensar, por ejemplo, en una fuente de opresión que va a sobrevivir al capitalismo en el caso de que consigamos vencerlo, que es la tecnología, ¿no? O sea, hay ciertas formas de saber que no se pueden olvidar. Sabemos fabricar la bomba atómica, y con la bomba atómica tendremos que contar, y no hay un uso comunista o anarquista o de izquierdas de la bomba atómica, pero las propias nuevas tecnologías que permiten, por cierto, dar de comer, o que permitirían dar de comer a 7.000 millones de habitantes, o la división de trabajo que permitiría dar de comer a 7.000 millones de habitantes, van acompañadas de una mínima opresión y de una nueva forma de alienación. Siempre estaremos alienados, pero en algún sentido hay también alienaciones buenas, ¿no? Quiero decir, cada vez que uno se sienta en una silla y se come un pincho de pulpo, pues de alguna manera está olvidando lo desgraciada que es la condición humana. En la medida en que la condición humana es muy desgraciada, vamos a estar inventando cosas buenas y cosas malas para olvidarlo. Hay que renunciar a ese horizonte utópico, porque genera efectos peligrosos. Uno que tiene que ver, un efecto político, o sea, si tú crees realmente que una vez eliminado el capitalismo todo va a ser felicidad, de las fuentes va a manar leche y van a caer patos asados del cielo, el descontento se convierte en un delito contrarrevolucionario. Y un derecho político fundamental que tenemos que reivindicar desde la izquierda es el derecho al descontento. Para Stalin, cualquier persona descontenta era una contrarrevolucionaria y acababa en un gulag o fusilada. Y lo otro tiene que ver también con los medios. Si consideramos que vamos a llegar a un horizonte utópico final donde todos vamos a ser felices, de alguna manera estaría justificado utilizar cualquier medio para alcanzarlo. Y yo insisto en que no, en que si hay algo de izquierdas, yo me sigo declarando comunista, yo diría que no hay más que camino, y que por lo tanto el comunismo es el camino, y no podemos de ninguna de las maneras utilizar los medios que denunciamos en el enemigo para obtener un objetivo que quedaría dañado irremediablemente si utilizamos los mismos medios. Estoy incluso personalmente estremecido, y me disgusta de alguna manera anteponer esta dimensión personal a las políticas, porque creo que esta dimensión personal en mi caso solo sirve para que me represente mejor un sufrimiento que es en su raíz injusto. Y es la injusticia de ese sufrimiento la que verdaderamente me subleva y debería sublevarnos a todos. Estamos viendo cómo se utiliza un marco jurídico antijurídico, contrario a lo que debe ser un Estado de Derecho, es decir, el principio de analogía que era el que utilizaban los nazis, o el derecho penal del enemigo, para criminalizar un programa
político y, por lo tanto, para criminalizar a todos aquellos que apoyan ese programa político, con un propósito que a mí me parece claro. Por un lado, porque lo han utilizado muchas veces antes, por un lado, radicalizar a una minoría, lo que permite reproducir el mecanismo de la, de la represión y de la acción-respuesta, y por otro lado, atemorizar o intimidar a la mayoría, impidiendo que esas, esos dos discursos engranen, produciendo un movimiento popular de resistencia fuerte. Entonces, yo creo que, por un lado, hay que denunciar desde, el derecho, desde los derechos humanos, desde el Estado de Derecho, desde la democracia, denunciar algo que es absolutamente contrario a la democracia y al derecho, y que además convierte en víctimas, precisamente, me atrevería a decir, a, que, a quien más respeto, admiración merece, pues porque es gente con conciencia política, con sensibilidad, que se preocupa de lo que pasa en otros lugares del mundo, y al mismo tiempo recordar que esa violación del Estado de Derecho que impide el normal curso democrático de peticiones legítimas, tiene un propósito sobre el terreno claro, que es el de radicalizar a una minoría e intimidar a la mayoría para impedir que los movimientos de izquierdas, independentistas, antisistemas, se fortalezcan y adquieran apoyo.